Una solemne ceremonia ecuménica dio inicio al mes del dirigente, en donde cerca de 300 líderes sociales recibieron una bendición de manos del rector del Santuario Nacional de Maipú, padre Carlos Cox, y del presidente del Consejo de Pastores Unidos en el Evangelio por Maipú, pastor Juan Lagos. Esta sencilla y emotiva ceremonia marcó el inicio de las actividades destinadas a agradecer y homenajear a los dirigentes sociales de la comuna. Roberto Nicolini pondría la cuota de humor y agudo análisis entre los contrastes emocionales de hombres y mujeres con Viva la Diferencia, una obra teatral basada en el libro de Pilar Sordo, actividad que conmemoró a quienes desinteresadamente trabajan a diario por sus comunidades. El deporte fue un importante punto de encuentro entre dirigentes, funcionarios municipales y autoridades locales, ya que el cuadrangular de fútbol realizado en el gimnasio Fernando González llenó de risas y alegrías este importante mes. El Centro de Atención Municipal Poniente destacó y homenajeó a sus líderes sociales representantes de juntas de vecinos, clubes deportivos, centros de madres y de adultos mayores, en una once en la que la labor desinteresada y tenaz de cada representante del mundo social fue valorada y aplaudida por sus pares. Y como no podía ser de otra manera, los dirigentes sociales de Maipú fueron celebrados en grande. Casa Mayor de Chena fue el lugar escogido para que cerca de 1.500 líderes comunales disfrutaran de un exquisito almuerzo amenizado por las canciones y el talento del team musical. Lo que estamos viviendo hoy día refleja el espíritu de compañerismo, de amistad, de solidaridad que tienen los dirigentes sociales de Maipú. No me queda más que agradecer la presencia de todos ellos acá y agradecer el trabajo que hacen todos los días en cada uno de los rincones de Maipú. Realmente nuestros dirigentes, digamos, son los que contribuyen quizás de manera más notable a efectivamente a lograr esos niveles de desarrollo que hoy día nosotros esperamos con esta comuna de Maipú. Y por tanto nosotros en esta celebración lo que hemos querido de alguna forma es reconocer, agradecer el esfuerzo de cada día de personas que ponen su empeño, su talento, su voluntad. Muy bueno que a los dirigentes sociales los celebren, porque la actividad que realizamos es bastante ardua. Es muy buena esta instancia porque nos permite conocernos entre nosotros, intercambiar ideas, ver la problemática social vigente en el tema de educación como nosotros en los Centros Generales de Padres, y a la vez darnos cuenta de lo que está pasando dentro de la comuna, en todos los ámbitos. Lo importante es encontrarse con los pares, con aquellos que representan tanto comunidades como la Junta de Vecinos, los clubes deportivos, la distinta expresión organizada de nuestra comuna. Vernos acá las caras es como reafirmar también el trabajo. Como lo dijo el alcalde Cristian Vítori, no se puede hacer una política comunal, una política municipal o desde el alcalde hacia la comuna de participación sin los dirigentes y dirigentas que son los que trabajan día a día. El broche de oro estuvo a cargo de Juan Carlos Palta Meléndez, que con su humor político llenó de risas el ambiente para luego dar paso al baile con los tradicionales éxitos de los Pachuco. Con esta actividad se puso fin al mes del dirigente, quienes a través de su abnegada labor realzan el desarrollo de Maipú.